apoyar a pequeños empresarios en El Salvador, promoviendo el desarrollo a través del sector privado y creando oportunidades para las poblaciones más pobres, ha sido el objetivo que durante 25 años ha realizado el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como FOMIN. A la fecha asegura haber beneficiado a un aproximado de 600.000 personas, en su gran mayoría de bajos ingresos económicos. Los retos de nuestros países de América Latina y en El Salvador son grandes. No nos podemos contentar con lo que hemos ido logrando, vaya, en estos 25 años de FOMIN, ¿verdad? Por eso es que el FOMIN entra a una nueva etapa, buscando nuevas oportunidades, hacer proyectos que sigan siempre en la actualidad, ¿verdad? Además, el FOMIN registra 98 proyectos ejecutados con una inversión de 65 millones de dólares, destinados a inversión de capital, inversiones no reembolsables y créditos. Uno de los principales objetivos de esta institución del BID ha sido promover el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género y la reducción de la pobreza. Muchas de ellas por necesidad, ¿verdad? Pero también hay, lo más importante, darle a las de oportunidad, que ellas andan buscando hacer empresas que tengan crecimiento, ¿verdad? Buscar un poco más, más digamos, profesionalizada, ¿verdad? Entonces, ese proyecto con estas empresarias, ¿verdad?, o emprendedoras, que también va metido el tema del empoderamiento femenino, ¿verdad? Las tres áreas de enfoque del FOMIN son la economía del conocimiento a través de una fuerza de trabajo competitiva, la agricultura climática inteligente con el aumento de la productividad sostenible y las ciudades inclusivas con la participación ciudadana. Ya ven ustedes cómo el mundo ha cambiado, ¿verdad? Las nuevas empresas grandes, ¿de qué naturaleza son? Muchas veces son de base tecnológica, ¿verdad? Y en El Salvador hay talento y se mira cuando uno va a los eventos, que ustedes han de haber visto esto, los eventos que hacen acá, ¿verdad? No quiero mencionarlos, pero se mira que hay talento, pero falta todavía un poquito más hacer el ecosistema. Y esa es una de las tareas que vamos a estar trabajando en el tema de economía del conocimiento. Durante más de 25 años, el FOMIN ha funcionado bajo la dirección del especialista salvadoreño Guillermo Villacorta, quien ahora cierra su ciclo de trabajo y cede su puesto, dejando un legado de colaboración a miles de salvadoreños en asesorías, programas y proyectos para que logren construir sus negocios y así contribuir al desarrollo del país. Nancy Barahona para Tele 2.